esto sí que va a dar para una docuserie, ¿eh? Y esto es muy, muy fuerte y muy potente. Muy, muy, muy fuerte. Ya sabéis que Javier Negre tiene una televisión, ¿no? Así como si fuera Netflix y demás, ¿no? Tiene una televisión con varios canales, ¿no? Estado de Alarma TV se llama, que además también lo tenéis en YouTube. Ya sabéis que hemos hecho entrevistas por allí y demás. Pues ayer empezó a poner en Twitter que ellos habían tenido acceso al sumario del caso este de la Operación Deluxe. Y parece ser que van a empezar a sacar cositas poco a poco, ¿no? Hoy han sacado este artículo, que es increíble. Aquí en la propia miniatura ponen esto así, censurado, no sé qué. Y es sobre Isa Pi, Chabelita Pantoja. Lo que cuentan en esta noticia, en estado de alarma, es que el funcionario este, el policía, Ángel Jesús Fernández Hita, no solamente habría accedido a la ficha policial de Isabel Pantoja, sino que además de alguna forma también habría obtenido datos médicos, ¿no? Claro, yo me preguntaba, ¿cómo puede obtener datos médicos y cosas así? Cuando sostienen cosas que no son policiales, en plan cosas médicas, por ejemplo, no partes médicos, no es porque la policía pueda acceder a tus partes médicos, porque no tienen el poder. O sea, no porque no puedan, de que no les dejen, porque ya veo que a esta gente lo que les dejen o no les dejen les da igual. O sea, tampoco puedes acceder a la ficha policial por gusto y acceden, ¿no? Pero es porque no tienen poder. Un policía no tiene el poder de acceder a tu ficha médica, ¿vale? Y menos un hospital privado, porque esta gente van a hospitales privados. De hecho, se habla del Quirón de Sevilla, ¿no? Que, bueno, la cuestión es que cuando tú pones una denuncia o tienes un juicio o algo por el estilo, y en ese proceso legal añades partes médicos o vídeos, fotografías o lo que sea, ahí sí tendría acceso la policía. Porque claro, están esos archivos, esos documentos están adjuntados al caso, ¿vale? Entonces aquí de lo que hablan es que, mira, estos fueron un escrito de la defensa relacionado con las diligencias previas del juzgado de instrucción número 5 de Marbella y varios documentos que parecen copias extraídas del sistema informático que hacen referencia al historial médico de la joven, ¿vale? O sea, esto de algún modo lo tenía, ¿vale? Accedieron a esta información y la tenían. Ahora bien, ¿qué es lo que pasa? Que yo me he puesto a buscar más o menos por la fecha, ¿no? Hablan del 2017 y mira la noticia que da Kiko Hernández, ¿eh? Con esto no quiero decir nada, pero es casualidad, ¿no? Mirad la noticia que da Kiko Hernández. El otro día decía que estaba un 96% de la información. Hoy le digo a toda España, que la información es real al 100%. Chabelita, Chabelita, apunta, Anabel, apunta, que esto es hacer trabajo. Esto es hacer trabajo, dice, a ver. Chabelita hace 2 semanas o 3 semanas acudía a la clínica, al hospital Quirón Sagrado Corazón de Sevilla porque había manchado. Estaba embarazada. Claro, ustedes diréis, bueno, pero esto, vamos a ver, es que yo esto siempre me lo he preguntado. Yo cuando he visto este tipo de cosas en Sálvame, pues a ti te pueden chivar algo, una información, tú puedes investigar, tú puedes contrastar información. Pero ya de ahí a que tú sepas esto, o sea, esto no tiene sentido. Si yo ahora mismo, ¿qué te digo yo? Sangro por mis partes y voy al hospital, es imposible que nadie lo sepa a no ser que yo lo vaya contando por los pasillos de la tele. O a no ser que tenga una persona en mi familia que sea una traicionera, pero de mucho cuidado. O sea, es que hay veces que en estos programas sueltan cosas que no tienen sentido que las sepan. Es imposible. Saben cosas sobre... Tío, saben cosas que no son normales que las sepan, ¿no? Mira, ¿lo veis? 2017. Y mirad, mirad de dónde dice que viene la fuente. Tampoco las voy a decir ahora. Y lo sé. Nunca digo mis fuentes. Tampoco las voy a decir ahora. Pero... me has dicho que lo podía decir de esta forma, que era... O sea, le está preguntando a dirección de qué forma lo puede decir, ¿eh? Vale.
No me lo dice un amiguito de Alejandro Albalá, ni una amiguita de Alejandro Albalá. No me lo dice nadie de la familia de Chabel Pantoja. La fuente es médica. A ver, contra esto, ¿qué podéis rebatir? Toma ya, contra esto que puedes rebatir encima sus cojones, ¿no? Que son fuentes médicas, anda. Toma ya, ¿no? Contra esto a ver qué podéis rebatir. Claro, es como, imagínate que yo tengo una enfermedad. Imagínate que yo tengo una enfermedad que yo no se la cuento a nadie, ¿no? Solamente lo sabe el médico, evidentemente. ¿Vale? No se lo he contado ni a mi padre, ni a mi madre, ni a mi hermano, ni a mi mujer. Imagínate. Y ahora cogen el Sálvame, lo cuentan y dicen, tenemos el parte médico, atrévete a rebatir esto. Imaginaros, ¿no? O sea, es increíble, ¿no, familia? Es increíble, ¿no? O sea, entonces, esta gente pueden sacar lo que sea de ti. Imaginaros, ¿no? Ya no se trata de el miedo, el terror que tiene que tener cualquier personaje público ante esto, ¿no? Pues bueno, esta información que está contando aquí Kiko, no tenemos confirmado que sea de lo que hablen aquí en EDA TV, ¿vale? En EDA TV, según están contando ellos, pues sí que tienen esto porque lo ponen en el sumario, que el policía habría cedido en 2017 y que habría tenido este tipo de informaciones, ¿no? Informaciones médicas, historial médico de la joven, ¿vale? Y coincide con esto. O sea, coincide, ¿vale? No lo tenemos confirmado porque nosotros no tenemos el sumario, pero coincide, ¿vale, familia? Esto es muy fuerte. Esto es muy fuerte. Claro, aquí lo que pasará, no sé qué decirlo, de verdad. No sé si los personajes querrán denunciarlo todo, porque algunos trabajan allí y demás. Pero es un escándalo. Esto sí queda para una docuserie, ¿eh? Esto sí queda para una docuserie, familia. Porque si el sumario dice que son, pues no lo sé, pero creo que he escuchado por ahí que son miles de páginas, ¿eh? Imaginaros miles de páginas, miles de años, con un programa que se emite todos los días, la de cosas que se dice tantos días en el programa. Imaginaros la de cosas como estas que habrá. Fuentes médicas. Fuentes médicas. Y le pregunta al pinganillo, ¿no? Le pregunta al pinganillo que cómo lo puede decir. Es que no sé, familia. Ahí lo tenéis, ahí lo tenéis. Uf, madre mía. Familia, luego nos vemos. Un abrazo.